Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a esta actividad que está enmarcada dentro de la Semana de Acción Global por la Anulación de la Deuda, que se está desarrollando desde el 10 de octubre hasta el 17, mañana finaliza. Y esta actividad está organizada por el CADTM de Uruguay y el CADTM de Argentina. Hoy tenemos la grata presencia de cinco expositores. Van a estar con nosotros Eduardo Lucita, María Elena Saludas, Julio Gambina, Rebeca Oliveira y Eric Toussaint. Tenemos de varios países, así que va a ser muy nutritiva, muy interesante esta charla. Vamos a empezar con Eduardo Lucita, que es argentino, es economista e investigador, así que les dejamos la palabra a él. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, un saludo a todos los que están participando de esta semana de acción global por la anulación de las deudas, que es un esfuerzo intercontinental que se está realizando y que tiene su participación en este momento en una situación muy particular, porque en general el sistema de la deuda global está en sus máximos históricos en este momento. Y la deuda global está creciendo más que la economía global. De alguna manera, la deuda global triplica el PBI. Significa que el componente que está dominando, que no es de ahora, pero que ha aumentado su dominación, es el capital ficticio a escala internacional. Toda esta situación que viene ya de antes se ha agravado durante la pandemia, porque la mayoría de los gobiernos han puesto incentivos fiscales y han hecho una fuerte expansión monetaria para poder enfrentar los gastos adicionales de la pandemia, evitar las quiebras en cadena y que aumente la desocupación más de lo que ha aumentado en el mundo. Ahora, muchos países esto lo están recurriendo con deuda, lo están resolviendo aumentando su nivel de endeudamiento, algo que también está pasando con las deudas corporativas, ¿no? Porque muchas empresas que han sido salvadas de la quiebra, una vez rescatadas, han vuelto a endeudarse, poniendo así al sistema financiero internacional al borde del colapso, ¿no? Fíjense en ustedes que a principios de año la deuda global en relación al PBI global era del 320%. Hoy está en el 330%. Es una combinación de caída del PBI global y aumento de la deuda global, ¿no? Ahora, que hay que decir también que los países más endeudados son los países avanzados, los países centrales, cuyas deudas totales llegan al 390% del PBI, mientras que la de los países llamados emergentes, una denominación que no me atrae mucho, pero así sabemos de quién hablamos, está en el 230%, ¿no? El problema es que aún no es posible predecir cuándo concluirá este mecanismo de endeudamiento creciente más que la economía, porque tampoco se sabe cuándo terminará la crisis sanitaria que está afectando también globalmente, ¿no? Ahora, me interesa plantear de entrada esta introducción para ver que, en realidad, ¿por qué razón fue tan conmocionante la posibilidad de un default de la deuda argentina cuando la relación de la deuda argentina en relación a nuestro PBI no es tan grande? Porque si tomamos los datos de fines del año pasado, diciembre de 2019, que son los únicos datos del PBI más o menos certeros, porque con toda la inflación que hubo, en este momento tenemos cinco tipos de cambio, uno no sabe cuánto es realmente el PBI de este momento. Pero el de aquel tiempo, la deuda de aquel momento era más o menos en 88, 90% del PBI. Ahora, si de esa deuda se despeja la deuda intraestatal, resulta que la deuda con los acreedores privados y el FMI no superaba en demasiado el 55, 58% del PBI. Es decir, es una deuda perfectamente administrable a nivel de las relaciones que se conocen internacionalmente o que se toman como estándares internacionales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Que como sabemos, esa era una deuda en general de muy corto plazo. La deuda argentina tiene dos componentes. Una que viene de arrastre de la época de la dictadura militar de los años 70, que pasó por el Plan Braille, pasó por canjes, megacanjes,
la reestructuración del primer periodo de Néstor Kirchner, y esa es la primera parte de la deuda, que está además, su base está totalmente investigada y reconocida, se sabe todos los problemas internos que hay, y están perfectamente los datos para investigar realmente la deuda y auditarla. Ningún gobierno de aquellos años hasta ahora intentó hacerlo, ¿no? Todos lo han descartado. Y la otra componente de la deuda es la deuda tomada bajo la administración Macri, los últimos 4 años anterior a este. Y ahí lo que tenemos que es una deuda que bate récord, porque se tomó en un periodo muy corto de tiempo, en 2 años y medio. Batió récord porque es casi de 100 mil millones de dólares. Y además batió récord porque hacer una deuda de tan corto plazo, la administración Macri fue la primera administración que no pudo pagar su propia deuda. No solo no pudo pagar la deuda que ellos mismos contrajeron, sino que además, y no lo sé bien, pero tal vez Eric, que conoce bien a escala internacional, es uno de los pocos países que ha defaulteado en nuestra propia moneda, ¿no? Porque no sé si hay muchos países que no pueden pagar la deuda en su propia moneda cuando tienen la maquinita de imprimir. Así que esa deuda es la que es de muy corto plazo y la que provocó en su momento una interesante, no sé si interesante, pero una discusión entre el Fondo Monetario, al principio del gobierno, aliado con nuestro gobierno, y los fondos comunes de inversión. Porque tanto nuestro gobierno como el FMI planteaban que la deuda no era sustentable. Es decir, en el fondo de estos había una idea de que la deuda no se podía pagar, era una crisis de solvencia del país. Por el contrario, los fondos comunes de inversión decían que no, que era una crisis de liquidez. Y que lo que se necesitaba era tiempo, pero que Argentina tenía solvencia, no tenía posibilidades en la coyuntura inmediata. Eso se ha visto después en la reestructuración de la deuda que hizo Argentina con los tenedores privados, tanto en la deuda emitida bajo legislación extranjera como bajo legislación nacional, que inmediatamente se concedieron 4 años de gracia con una baja importante en los intereses, y los 3 objetivos que se planteaba el ministro Guzmán los logró. Retrasar los pagos por una cantidad de años que fueran más allá del periodo de esta administración, conseguir una rebaja de intereses y conseguir cláusulas de acción colectiva que evitaran el ingreso de los fondos buitres. Ahora, hay que ver que acá triunfaron los fondos porque no hubo quitas de capital, como sí proponía el Fondo Monetario Internacional a principios de año, cuando todavía no estaba la pandemia, y que planteó que la quita de capital del sector privado debía ser entre el 60 y el 80, la quita en conjunto, capital más intereses, debía ser del orden del 60 al 80%. Los fondos de comunes de inversión en Wall Street respondieron rápidamente diciendo que si ellos hacían quita, el fondo también tenía que hacer quita porque el fondo era corresponsable del desastre financiero de la economía argentina. Bueno, se impusieron los fondos, porque lo que hay que decir es que hoy en el mundo la mayoría de la deuda está en poder de los fondos, no de los bancos como antes. Entonces, los bancos son más sumisos al Fondo Monetario Internacional. Los fondos comunes de inversión, sobre todo los 3 grandes o 4 grandes fondos comunes de inversión, se manejan con mucha independencia del Fondo Monetario Internacional y en la situación argentina se vio con absoluta claridad. El resultado fue que en la reestructuración de la deuda argentina no hubo quita de capital, solo el 1.9%. Pero como además los intereses devengados y no pagados se capitalizaron, al final es neutro. Los fondos comunes de inversión no tuvieron ninguna pérdida de capital. Para ellos eso es muy importante porque si hubiera quita de capital, lo tienen que pasar a pérdida en sus balances. La otra cuestión es la baja de la tasa de interés. La baja de interés pasó de un promedio cercano al 7% a 3.07%, una baja sustantiva que significa un ahorro, si podemos llamar ahorro, del orden de los 40 mil millones de dólares. Pero acá también hay una trampa, porque como ustedes saben, la tasa de interés es una función de la relación, beneficio con riesgo, ¿no? O sea, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. ¿Eso qué significa? Que los fondos comunes de inversión, los bonistas, ya tienen descontado ese riesgo en la tasa de interés. Por lo tanto, reducir la tasa
que era una tasa usuraria del 7%, a una tasa del 3%, que es una tasa apenas levemente superior a la que están pagando otros países de la región, no implicó ninguna pérdida. A lo sumo, dejar de ganar, porque esa es una ganancia potencial, no real, ¿no? Entonces, ahí también, más allá de que desde el punto de vista argentino se puede decir bajamos sustancialmente la tasa de interés y ahorramos tanto dinero, en realidad para los fondos no hay ningún tipo de prejuicio, ¿no? Bueno, esa es la esencia, para no dar más datos, de la cuestión de la reestructuración argentina, que fueron los dos primeros pasos. El tercer paso es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y el cuarto paso, que está asociado a este, es con el Club de París, que es una deuda muy chica, pero por lo cual, por los atrasos en los pagos, se está pagando una tasa de interés del 9%, ¿no? Pero si hay arreglo con el fondo, hay arreglo inmediatamente con el Club de París, porque el Club de París es una condición que impone el arreglo previo con el fondo. Ahora, la cuestión de la deuda con el fondo está muy floja de papeles en general, como buena parte del conjunto de la deuda, y que el gobierno descartó de entrada no investigarla, no averiguar cómo se había hecho, ni nada por el estilo. Incluso, apenas asumió, el presidente Alberto Fernández le ordenó al directorio del Banco Central realizar un trabajo de investigación sobre la deuda del periodo de Macri, cómo habían ingresado esos dólares y cómo habían salido, porque hubo una fuga de alrededor de 80, una salida de 80 mil millones de dólares, y el Banco Central y argentino hizo un informe muy exhaustivo y muy detenido, donde está con nombre y apellido las empresas y las personas que a título personal retiraron fondos, sacaron fondos del circuito productivo para mandarlo al exterior o para guardárselo acá en sus cajas de seguridad o donde fuera, ¿no es cierto? Y sin embargo, eso fue convertido en un paper académico y se lo archivó sin ninguna condición. Es decir, el gobierno asumió la decisión de los mercados de que si Argentina entraba a un default o suspendía temporalmente los pagos, iban a caer las 7 maldiciones, iban a caer sobre el país. Descartó de pleno la experiencia bajo el gobierno provisional de Rodríguez A, que suspendió los pagos. Esa suspensión de los pagos duró 38 meses y sin embargo no vinieron los marines, no pasó nada, al contrario, el Estado respiró, pudo hacer políticas activas, etcétera, etcétera, y estuvo en mejores condiciones para reestructurar esa deuda en el periodo de Kirchner, ¿no es cierto? También hubo una segunda oportunidad, porque esto que estoy hablando es al principio cuando no estábamos en la pandemia, pero cuando se desarrolla la pandemia, que hubo un descalabro en la economía mundial, especialmente en el segundo trimestre de este año y en el mes de abril, que fue la caída pico en el mundo y también en la Argentina, el ministro Guzmán podría haber dicho, bueno, desensillemos hasta que aclare, esperamos a ver qué pasa, porque en estas condiciones, que no hay parámetros para saber qué está pasando en el mundo y tampoco en la Argentina, no tiene sentido reestructurar una deuda. Ahí tenían la oportunidad de suspender los pagos y aprovechar para investigarlo. Bueno, tampoco lo hicieron eso. Entonces, el resultado es este proceso de reestructuraciones, que ahora entramos en la tercera etapa, que es la reestructuración con el Fondo Monetario Internacional, que ya se comenzaron las negociaciones. Ahora, acá hay que tener en cuenta lo que ya se ha dicho varias veces, que el Fondo Monetario dio dos préstamos consecutivos, dos programas mejor consecutivos. El primero quedó obsoleto a los 3 meses, lo reforzó con un segundo acuerdo que llegó a los 57 mil millones de dólares, de los cuales afortunadamente solo se desembolsaron 44 mil y algo, y que en realidad es un gran préstamo, que es el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional, a un país que se sabía de antemano que no podía pagarles. Después, por declaraciones de ciertos funcionarios de América Latina, de los Estados Unidos, sabemos lo que todo el mundo sospechábamos, y que ese crédito fue una decisión política de la administración Trump para favorecer el proceso electoral a favor de la candidatura de la reelección de Mauricio Macri. E incluso los desembolsos pautados del préstamo del Fondo Monetario eran acordes a la evolución de la campaña electoral. Ahora, con esos elementos y así todo, entramos en una nueva negociación por un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional,
que permita pagar lo que no se puede pagar. Hay que decir que es el acuerdo, si se gesta, si se acuerda definitivamente, va a ser el 29 acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hemos tenido desde que Argentina ingresó al FMI en el año 1958. Es decir, si no me equivoco, son 62 años, lo cual da un acuerdo con el FMI cada 2 años y medio, cada 3 años. No sé si hay otro país en el mundo que pueda mostrar este récord, ¿no? Personalmente creo que lo fundamental para esto con el fondo ya está acordado, que es postergar los pagos por 3 años, 4 años, ¿no? Y después quedará la situación de... Parece que ahora se están inclinando a un programa de facilidades extendidas que puede llegar hasta los 7, 8 o 10 años, lo que eso aliviaría mucho los pagos para la economía argentina, pero hay que ver cuáles son los condicionamientos. Acá se está rumoreando mucho que en la situación actual hay muchos de los condicionamientos que normalmente suele poner el Fondo Monetario que no se harían en este caso, ¿no? En esto habría que ver, en estos días que se está llevando la conferencia de otoño del FMI y el Banco Mundial, hay una serie de declaraciones de Kristalina Georgieva, de la economista en jefe del FMI, del presidente del Banco Mundial, de Christine Lagarde a cargo del Banco Central Europeo, del titular de la Fed, etc. Todos están diciendo que los estímulos fiscales y la expansión monetaria ayudaron a que la economía mundial no se derrumbara más de lo que se estaba derrumbando. Y todos acuerdan en decir que sería un error que los países retiraran esos fondos de los mercados antes de no estar seguros de que la economía mundial tendría un proceso de recuperación sostenido, ¿no? Y todos dicen que esa recuperación, si se produce, va a ser larga, muy incierta y al mismo tiempo muy desigual, ¿no? Al mismo tiempo, los titulares de los bancos... ¿Sí? Disculpa, quedan 5 minutos para ir cerrando. Quiero decir solamente que al mismo tiempo de todos estos dichos de estos funcionarios internacionales, los titulares de los bancos centrales han dicho que los bancos centrales ya no pueden seguir haciendo mucho más en esta crisis mundial, porque como no es una crisis crediticia, no es una crisis financiera, por más que se baje el costo de los créditos, no se estimula la demanda mundial. Por lo tanto, todos se están estimulando que los países sigan emitiendo dinero, sigan aumentando la expansión monetaria. Digo, en este contexto es que se va a discutir la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una posición inteligente sería aprovechar todas estas cuestiones. Hay que agregar que Kristalina Georgieva acaba de decir la semana pasada: no vamos a la Argentina para pedir nuevos ajustes. Es decir, no es que las instituciones financieras, el Fondo, el FMI o el Banco Mundial hayan cambiado. Son siempre los mismos. El ejemplo de Grecia lo demuestra. Pero lo que ha cambiado fundamentalmente es la situación internacional. Entonces, obliga a respuestas que no son las mismas. Entonces, mi interrogante es si la negociación del gobierno argentino sabrá aprovechar esta situación, no dejar pasar como lo dejó pasar al principio de este año, como lo dejó pasar cuando el inicio de la pandemia, y aprovechar toda esta situación para plantearse de una manera distinta, exigir la suspensión de los pagos y exigir sobre todo la investigación de la deuda para determinar que es netamente deuda financiera, que está muy floja de papeles, que es cuestionable y que el país no está obligado a pagarla, y pagar lo que haya que efectivamente pagar, porque hay deuda que no es solo financiera. Bueno, dejo planteado este interrogante entonces. Muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Muy interesante tu exposición. Ahora le damos paso a María Elena Saludas, que también es de Argentina, integrante de ATAC y CADTM. La palabra es tuya, María Elena. Estás con el micro apagado. Sí, me había olvidado totalmente, perdón. Bueno, nosotros cuando conversamos para llevar adelante esta iniciativa de este conversatorio,
Consideramos que íbamos a abordar el tema del endeudamiento, tan bien encarado y tan bien explicado por Eduardo recién. Íbamos a hablar también del rol de las instituciones financieras internacionales y de las alternativas también desde los pueblos. En primer lugar, voy a abordar el tema de la lucha de los pueblos haciendo un poquito de historia. Porque quiero recordar que se cumplen 30 años de la fundación del CADTM y quiero hacer un poquito de historia, porque parece importante, a veces se nombran las siglas, pero creo que es importante porque todo esto aporta también a los procesos de lucha actuales. Ante los estragos de las políticas neoliberales desde los años 80, se comienza a ver que la deuda es cada vez más un mecanismo de subordinación del sur. Junto con el libre comercio, son, siempre lo decimos, un condicionante estructural. En el bicentenario de la toma de la Bastilla en 1989, se crea una campaña que terminó llamándose Llamamiento de la Bastilla, que reclamaba la anulación inmediata e incondicional de la deuda del tercer mundo. Podemos decir que es el punto de partida para la creación del Comité para la Abolición de las Deudas de los Países del Tercer Mundo. Fíjense que yo estoy hablando en ese momento, esa categorización era correcta. Hoy, nuestra red a la que pertenecemos, como desde Uruguay, desde Argentina, es el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, porque las deudas están tanto en el norte como en el sur. Esta red internacional, tiene sede en Lieja y comparte la secretaría con ATAC Marruecos también. Una de las cosas que me interesa remarcar es que actúa a favor de las alternativas radicales a las diferentes formas de opresión en el mundo. No solo se aborda la problemática de la deuda. Y por ese motivo se le cambió brevemente, digamos, el nombre. Es porque los procesos de endeudamiento hoy, como ya lo dije, se dan tanto en el norte como en el sur. Es decir, trabajamos el tema de las deudas públicas, externa e interna, y también las deudas privadas, que realmente son el núcleo de nuestras preocupaciones. Pero no solo nos ocupamos de las problemáticas de la deuda, sino también del rol que cumplen las empresas transnacionales, principales sujetos del capitalismo, el libre comercio en todas sus formas, terminar con las instituciones financieras internacionales que desde hace 76 años vienen operando a favor del capital, proponiendo tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como la Organización Mundial de Comercio, proponiendo políticas a favor del capital y nunca de los pueblos. Desde el CADTM consideramos que deben ser sustituidos por otras instituciones mundiales y democráticas. Terminar con las políticas de ajustes y de austeridad también es otra de las luchas. Es decir, vamos articulando con la deuda, que es lo que realmente consideramos importante, con todas las luchas. Desde su origen se volcó también a un trabajo internacionalista. Surgió, reitero, en 1990, ya cuando se hablaba del fin de la historia, del fin de las ideologías, y tuvo también articulación y apoyo a las luchas en el sur. Recordemos que por allá por 1994 surgieron aquellos que se tuvieron que tapar la cara para ser vistos, ¿verdad? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ese 1 de enero de 1994 sale a presentarse, digamos, diciéndole no a ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y lucha también contra el AMI, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, e impulsa múltiples proyectos y articulaciones. Hoy está también con proyectos, estamos también con proyectos, pero desde Europa, un conjunto de organizaciones y de sindicatos presentaron un manifiesto por un nuevo internacionalismo de los pueblos en Europa y también está en debate todo este manifiesto, que la idea es tejer puentes desde América Latina y el Caribe.
y está continuándose incluso el debate con una segunda presentación de esto que llaman Recommons Europe, que es el impacto sobre el sur de las políticas europeas y las posibles alternativas. Este es un proceso de debate que se está construyendo. Termino diciendo que el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas está presente en 30 países de Europa, de Asia, de América Latina y en varias regiones de África, en América Latina, por eso nosotros no nos es el CADTM AENA. Bueno, nos felicitamos por estos 30 años de lucha interrumpida. Bueno, por otro lado, en segundo lugar, nosotros, como ya mencionaron, esto lo estamos haciendo en el marco de la campaña internacional a favor de la anulación de la deuda. Es una campaña que hace mucho tiempo que viene, ahora se está llevando adelante del 10 al 17 de octubre con actividades en distintos puntos del planeta. Y también nosotros, digamos, para denunciar ese encuentro que también mencionó Eduardo, en este momento están reunidos los gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial. No están en Washington porque están, creo, virtualmente. Bueno, lo que quiero decir que las campañas, digamos, y la campaña por el no pago de la deuda externa, en este momento así también la nombramos, por el 80, ¿no?, adquirió un carácter popular y masivo en los países del tercer mundo, y sobre todo en Latinoamérica, entre 1982 y 1990, la década perdida, ¿no? El continente, Latinoamérica fue el continente más afectado por la deuda. Numerosas organizaciones por ese tiempo, sindicales, campesinas, intentaron promover la solidaridad continental. Cuba cumplió un importante rol en ese intento de federar los países latinoamericanos favorables a la suspensión del pago de la deuda. Allí, obviamente, muy importante fue el rol de Fidel Castro. Y por el tema también de la fecha en la que estamos, resulta que ayer me doy cuenta que no podía dejar de mencionar hoy a Tomás Sankara. Tomás Sankara, considerado el padre de la revolución en Burkina Faso, un país de África Occidental, ayer, 15 de octubre, se cumplieron justamente 33 años de su asesinato. Por eso yo creo que desde aquí vale la pena recordar su pensamiento y su legado, ¿no? Hay que leer y releer, que está en alguno de los libros, en uno de los libros que tengo por acá, el magistral discurso que pronunció, fíjense, para las mismas fechas en que acá también estábamos luchando, ¿no? En julio de 1987 en Addis Abeba, proponiendo también ahí la creación de un frente unido contra la deuda. ¿Y qué pasó? A los 3 meses lo asesinaron. Claro, molestaba. Su objetivo era promover un programa de cambio social y económico sin precedentes en el continente africano, en 1987, desde antes, ¿no? Era una figura carismática. Dentro de la política africana se lo reconocía internacionalmente como el Che Guevara africano, que de una perspectiva de renovación nacional bautizó a Burkina Faso como Alto Volta, que significa el país de los hombres íntegros. La visión internacional de Sankara se concentró en el antiimperialismo. Y esto yo lo remarco, porque después lo vamos a volver a retomar. Evitando la ayuda externa, impulsando la reducción de la deuda, nacionalizando las tierras y las riquezas minerales de la nación para evitar el poder y la influencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Y hoy qué pasa cuando agarramos un diario y leemos? Hoy la violencia desplaza a más de 1 millón de personas en Burkina Faso. Es terrible. Terroristas, mercenarios, pagos por supuesto por las potencias imperiales, actúan y porque se necesitan estos estados fallidos para poder dominar, para poder apropiarse de los recursos naturales. Lo que nosotros hablamos, ¿no? África, lo que fue África. Y ahí hablamos y usamos esos términos, la maldición de los recursos naturales, la acumulación por desposesión. Bueno, esto me parece importante traerlo, porque justamente ayer se cumplieron 33 años de su asesinato. Bueno, y el SADTM siguió articulando con otros movimientos que trabajaba la deuda, y en el marco, por ejemplo, de este encuentro
de esta acción global, digamos, trabajó mucho junto a Jubileo Sur. Jubileo Sur, nosotros seguimos trabajando acá dentro del marco de la autoconvocatoria con Diálogo del 2000, que está, es parte de Jubileo Sur, y cumplieron un rol de suma importancia en la coordinación de organizaciones por país y por continente. Y constituyeron una alianza estratégica para contribuir a un segundo aliento al movimiento antideuda ya por el 2000. Se suma también la Red Ciudadana por la Anulación de la Deuda Externa en España. Se hace una auditoría, Rebeca debes recordar, ya por el 2000 también, en Brasil, donde una consulta popular. ¿De dónde surge la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil, que está cumpliendo un rol tan importante, no solo para su país, sino para América Latina y todo el mundo? Pero lo importante de esto que quiero señalar es el posicionamiento, porque no todos tenemos el mismo posicionamiento. Nosotros consideramos que el combate por la anulación de la deuda debe desembocar en un cuestionamiento global del sistema capitalista. Bueno, para ir terminando, el CADTM fue fundador y miembro también del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Cumplió también un rol muy importante en los enlaces de los temas deuda y migración, soberanía alimentaria y rechazo de la deuda y de las políticas de ajuste estructural, formando, articulando en estos espacios en donde nos íbamos encontrando frentes comunes contra el Fondo Monetario, contra el Banco Mundial, contra la Organización Mundial de Comercio. Y así se estableció, estoy refiriéndome bastante a la primera década del siglo XXI. Y ahí se estableció una colaboración de los movimientos contra la deuda, también con los movimientos de lucha contra las empresas transnacionales, que reitero, son el principal sujeto dentro del capitalismo. Se fue articulando con los que luchaban también contra proyectos faraónicos, como mega represas, como, bueno, con los que defendían contra la deforestación, contra los megacultivos. Se fue relacionando todos estos temas. Y hoy también, otra fecha que me parece que no podemos dejar pasar, hoy es 16 de octubre y se conmemora desde Vía Campesina y en el mundo también a nivel global. Digo campesina Vía Campesina porque también establecimos lazos muy estrechos con todos los movimientos, pero con Vía Campesina, con la Marcha Mundial de Mujeres, ha sido siempre muy, muy importante desde el CADTM. Hoy se conmemora el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos contra las transnacionales. La Vía Campesina afirma que ha llegado el momento de transformar nuestras sociedades a favor de la soberanía alimentaria y de la agroecología campesina. Ellos están planteando que actualmente es urgente insistir en que la producción agrícola de los campesinos y campesinas, cultivada en armonía con la naturaleza, no es tan solo un acto para exigir la propia autonomía y nuestra soberanía alimentaria, sino es también un acto de resistencia frente a la agresiva concentración corporativista que sufre nuestro sistema y hábitat alimentario. Finalmente, en relación también al CADTM, quiero plantea algo que también mencionó Sankara, ¿no? Que yo dije, presten atención. Nosotros planteamos que los países del sur no deben recurrir en forma ineluctable al endeudamiento exterior con el norte o con los fondos en este momento, si se quieren desarrollar. Ojo, desarrollar en el sentido en que lo pensamos nosotros, no el desarrollo pensado como crecimiento infinito y al servicio del lucro, sino en función de la necesidad de los pueblos. Se pueden aplicar, nosotros planteamos también, se pueden aplicar perfectamente políticas alternativas que no generen nuevas deudas, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Eso es. María Elena, disculpa, te quedan 5 minutos para ir redondeando. Bueno, perfecto. Yo iba a hacer un análisis, pero seguramente lo van a tomar, porque para analizar las luchas hoy tenemos que analizar el contexto en el que estamos, el aumento del endeudamiento en el mundo, que también lo explicó Eduardo, que acaba de explicarlo,
Y cómo, digamos, en América Latina y en estamos ante momentos inciertos y difíciles. ¿Cómo se intenta restaurar, la verdad, en América Latina y el Caribe un orden conservador? Veamos Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia. Y hay una profundización de la desigualdad en nuestro continente, que siempre fue el continente más desigual, increíble. El COVID, la pandemia llega después, estamos en el marco de una profunda crisis que estaba, seguramente se va a volver a hablar de este tema, pero que ya se estaba produciendo a partir de, sobre todo, de procesos de recesión que se venían dando antes del COVID. Lo que hace el COVID es potenciar, ¿no? Aún más. En este momento es muy difícil analizar un escenario post-pandemia. Sobre todo porque la verdad que estamos viendo, ese es algo que me gustaría que conversemos también, estamos viendo que se están dando nuevas condiciones para la reproducción del capitalismo neoliberal. Y la verdad que es paradójico que esto esté ocurriendo, porque la verdad que han quedado al desnudo, pero lo que significó la globalización neoliberal capitalista, lo que significa el poder de las transnacionales, la no intervención del mercado, perdón, del Estado, y dejar todo en manos del mercado, el rol de las instituciones financieras internacionales. Es decir, ha quedado muy en claro todo esto. ¿Cómo ha quedado en claro también que esta pandemia, este virus COVID-19, es producto de los impactos de un modo de producción, distribución y consumo dominante que ejerce el daño absoluto sobre los ecosistemas, el sistema climático y sobre los seres humanos también? Cabe analizar quiénes son los grandes ganadores y los grandes perdedores en estos momentos, ¿no es cierto? Obviamente que los más afectados son los excluidos del sistema, son las mujeres, los trabajadores informales, los pueblos originarios, los sin techos. Propuestas, y bueno, las propuestas las tenemos que ir construyendo, y en la medida en que las vamos construyendo, tenemos que ir formando sujetos también críticos y participativos, pero las tenemos que ir construyendo, y algunas ya están porque el principio de soberanía alimentaria, de soberanía alimentaria, o la lucha por toda la soberanía, por la soberanía energética, por la soberanía financiera, también es una forma de ir transitando hacia otro modo de relacionarnos entre nosotros, y con la naturaleza, que es fundamental. Lo que creo que, para ir terminando ya, además de la necesidad de hacer hincapié en hablar de las soberanías y en hablar de las soberanías, de la soberanía popular, es fundamental recordar que nosotros ensayamos el futuro, y nosotros la otra vez estábamos conversando también, por no ser audaces con ese futuro, hoy estamos sufriendo esta escalada de la derecha. Por lo tanto, y voy terminando, el desafío de la izquierda mundial es construir alternativa anticapitalista y por el socialismo. Y claramente lo que está en crisis son las políticas hegemónicas que emergieron en América Latina ya por los 80, 70, aparte 70 y pico, 80. Y es fundamental debatir esto, es fundamental ponerlo sobre la mesa y debatir también, así como están debatiendo en Europa, por un nuevo internacionalismo de los pueblos, debatir también nosotros, lo estamos haciendo, por un nuevo internacionalismo popular. En el marco de estos debates vemos que la crisis actual del capitalismo involucra las crisis de las políticas hegemónicas que desde hace 40 años se vienen aplicando en el mundo. Entonces tenemos que alentar, dentro de nuestro espacio de lucha, transformar el compromiso del debate, de la batalla de ideas, para buscar transformar
más que es decir, rotundamente caminar hacia otro vínculo, hacia otro modo de vincularnos, reitero, entre nosotros y con la naturaleza. Fundamentalmente, luchando por la desmercantilización de la vida y viendo que hay movimientos que están enseñándonos. Y hay importantes movilizaciones desde el ámbito de las mujeres. El movimiento de mujeres y de disidencias están dándonos también ejemplos, están dándonos hasta palabras, digamos, palabras y posicionamientos que nos ayudan a ir descubriendo la deuda desde otra mirada. Fíjense que nosotros repetimos reiteradamente, libres y desendeudadas nos queremos. Los jóvenes que están luchando frente a la crisis climática también, es decir, el panorama, si bien es incierto, lo que nos hace esa incertidumbre nos lleva a que con más potencia nosotros tratemos de articular, tratemos de tener unidad en la acción y tener un horizonte, un referente, digamos, y poner en práctica, recuperar palabras como reciprocidad, como autogestión, como cooperación, como solidaridad de clase, como complementación. Y finalmente, desde el sur, estamos hablando desde el sur, los movimientos sociales del sur debemos también, desde la temática de la deuda, debemos insistir en los múltiples llamamientos que hacemos, en la suspensión y la anulación de las deudas públicas, previa una auditoría integral y participativa, que es lo que estamos haciendo en Argentina desde el espacio de la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Bueno, dejo aquí y espero preguntas, porque bueno, quedaron algunas cosas en el camino que por tiempo no pude explayarme. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Elena, por tu exposición. Ahora le damos paso a Eric Toussaint desde Bélgica, que es doctor en Ciencias Políticas y portavoz del CADTM Internacional. La palabra es tuya, Eric. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es realmente un placer estar con ustedes. Ahora está hablando. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Eric Toussaint, este es economista y... ¿Me oyen? Sí, sí, se ve que se le abrió el micrófono. Se escucha bien, se escucha bien. Ok, muy bien. Entonces quisiera, desde Bélgica, donde estamos preparando una actividad importante mañana en mi ciudad de Lieja, a 100 kilómetros de Bruselas, tenemos la Universidad de Otoño de la red KDTM y habrá intervenciones, contribuciones vía Zoom de diferentes miembros de la red KDTM, incluido María Elena Saludas, que hablará el domingo por la mañana, y compañeros y compañeras desde Brasil, como María Lucía Fattorelli, gente de Puerto Rico, y también de la India, de varios países africanos. Y estamos un poco estresados porque tener una universidad de otoño de manera presencial y a distancia, la parte presencial es complicada porque vivimos una segunda ola del coronavirus, con un aumento exponencial de infecciones en países como Francia y Bélgica, pero también seguramente lo saben en Alemania, en España, y volvimos en varias partes de nuestros países a
un confinamiento parcial, incluso en Bélgica. Y miembros de nuestro equipo del KDTM han sido identificados con positivos con el coronavirus. Entonces, va a ser un poco complicado, pero lo vamos a lograr. Bueno, quisiera intervenir sobre, estando totalmente de acuerdo con lo que dijo María Elena, volver un poco al tema tocado por Eduardo, la crisis actual y, por ejemplo, si hay alguna expectativa que tener respecto a una negociación con el FMI. Entonces, quisiera hacer una comparación entre la crisis de los 80 y la crisis actual. Hay dos elementos comunes. Había una recesión mundial que había empezado en el 80 en las mayores economías industriales del mundo, es decir, los países imperialistas, y había una caída del precio de las materias primas, que había empezado en 81, 82, el contrachoque petrolero, que provocó la crisis, por ejemplo, en México, exportador de petróleo, y otros países. Pero hay una diferencia. La diferencia es la siguiente, es que el tercer factor que provocó la crisis del inicio de los 80 fue el aumento brutal de la tasa de interés impuesta por los bancos centrales de los países imperialistas, empezando por el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. La Reserva Federal multiplicó por 4 la tasa de interés a partir de octubre de 79 en el inicio del ataque neoliberal en el norte con Reagan y Thatcher. Ataque neoliberal que había empezado con Pinochet en 73 en Chile. En esta ocasión, en la situación actual, los bancos centrales de las mayores economías imperialistas no aumentan la tasa de interés. La tasa de interés en Estados Unidos es 0,25, en Europa es 0, la tasa de interés del Banco Central Europeo, y en Japón es una tasa de interés del Banco Central negativa. Incluso en Europa, el Banco Central Europeo está otorgando hasta 1.000 millones de euros de créditos a los grandes bancos a una tasa de interés negativa de menos 1%. Es decir que es una diferencia importante. Los países del sur, de alguna manera, manejan por una parte de ellos la situación de endeudamiento porque logran refinanciar su deuda exterior a una tasa de interés manejable. Claro, hay como 20 países ya en default de pago de deuda y Argentina, Venezuela, Ecuador hacen parte de estos países en default parcial. Pero, aparte de esa diferencia que es importante, hay, de hecho, un otro factor
que nos hacen pensar a la situación del inicio de los 80. Es la relación de las monedas nacionales de los países periféricos, incluso emergentes, como Argentina o Brasil, la relación entre el valor de su moneda y el dólar. Y allí hay una desvalorización de las monedas de países como Brasil, Argentina, Indonesia, Turquía, Egipto, etcétera, África del Sur, en relación al dólar. Y entonces, a pesar de la posibilidad de refinanciar deudas a una tasa históricamente baja, el pago del servicio de la deuda, cuando se trata de comprar dólares para hacer los reembolsos, se hace muy costoso. Y por eso, una cantidad grande de países con dificultades que están aumentando de manera acelerada. Bueno, es un poco las circunstancias específicas de esa crisis actual. Entonces, en común, una caída de los precios de las materias primas que disminuyen los ingresos en divisas, y en el caso de América Latina, en dólares, que le hace más difícil el pago de la deuda externa. La recesión mundial, que hace que las exportaciones bajan, y no solamente los precios, pero también los volúmenes. La diferencia es una tasa de interés que sigue históricamente baja, pero con el problema de la sobrevalorización del dólar respecto a las monedas nacionales. Hablando al nivel político, hay diferencias. Y María Elena nos recordó el papel de Fidel Castro de Cuba y de Tomás Sankara. No tenemos más Fidel Castro, no tenemos más Sankara, no tenemos más Chávez, no tenemos el Rafael Correa que hizo la auditoría de la deuda en 2007-2008 y suspendió el pago de la deuda. Tenemos otro tipo de gobierno y los gobiernos tipo Alberto Fernández o Maduro, o por supuesto gobiernos de derecha, no están dispuestos a declararse realmente en conflicto con los acreedores, a diferencia de Fidel Castro, de Tomás Sankara, y en el caso del 2007-2008 de Ecuador con Rafael Correa, 2007-2008. Eso es un cambio importante al nivel político internacional que hace que los movimientos sociales tienen todavía más responsabilidades, porque no hay más gobiernos capaz de tomar una gran iniciativa. Cuba políticamente sigue de pie y hace propuestas respecto a el tema del coronavirus, de la vacuna, sumamente positivo, pero Cuba, dentro del marco internacional actual, no puede desafiar el imperialismo o los imperialismos como podía hacerlo en los 80,
cuando todavía apoyaba a los sandinistas que eran en esa época revolucionarios, la década de los 80, al FMLN de El Salvador, que estaba a punto, según su visión, de una victoria estratégica, y entonces Cuba, que estaba desafiando los acuerdos entre el imperio y Gorbachev, dentro de un marco complicado, pero en el cual había todavía gobiernos o posibilidad de cambios radicales a partir de gobiernos. Ahora son más bien los movimientos sociales. Y eso nos obliga a una reflexión también sobre los movimientos sociales. Tomo algo porque tengo un problema con la voz. Y tomo una cerveza que se llama Antideuda, que es una cerveza artesanal producida por el CADTM. Bueno, salud a ustedes. Los movimientos sociales también no tienen la capacidad que tuvieron al inicio del Foro Social Mundial, al inicio de los 2000. Lo que está muy positivo, yo diría, esa actividad se hace en el marco de la Semana de Acción Mundial para la Anulación de la Deuda, es que hemos logrado esta semana constituir la coalición la más amplia de organizaciones de lucha contra la deuda que nunca existió. Hay más de 90 organizaciones, perdón, 550 organizaciones en 90 países diferentes para firmar la declaración que hemos hecho pública anteayer o ayer. Pero estamos en confinamiento. Hemos logrado una coalición muy fuerte al nivel de su representatividad, independiente de las iglesias, porque hay que recordarse la campaña del 99-2000 para el jubileo, pero esa campaña del jubileo era bastante influenciada y dominada por el Vaticano y las jefaduras de las iglesias luteranas, anglicanas, protestantes en general. Esta vez, la coalición es una coalición de puros movimientos de acción contra la deuda y algunas ONG como Action Aid, por ejemplo. Y las posiciones más radicales dominan esa coalición. Cuando hay que recordarse que en junio 99, cuando hubo el anuncio por parte del G7 de una supuesta quita de 90% de la deuda de los países más pobres, más endeudados, las organizaciones como Jubileo Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, felicitaron al G7. Esta vez, nadie está felicitando al G20 por su decisión de ayer. Y eso es un progreso. Pero el tema es de lograr, aparte de lograr un acuerdo sobre un papel, una declaración común, vía reunión Zoom, cómo cambiar la correlación de fuerza. Y ahí no hay solución de milagro. Es el tema de la lucha de clases, es el tema de las movilizaciones en las calles. Porque no va a ser nuestro pronunciamiento denunciando al Banco Mundial y al FMI que va a cambiar la situación, sino presiones de las masas sobre gobiernos y organismos internacionales. Y termino entonces por esto, lo que ustedes están haciendo, en particular en Argentina,
con el movimiento por la suspensión del pago de la deuda es fundamental. Aprendí que desde hace 4 días hay una nueva coalición en México, bastante amplia, para también la suspensión del pago, con un gobierno un poco similar en México al gobierno de Alberto Fernández. Y entonces es en países como Argentina, Ecuador, México, Colombia, Brasil, pero también África del Sur y otros países más, que vendrá movilizaciones sobre el tema de la deuda para hacer una presión máxima sobre los gobiernos y mostrar que seguir en la vía de las negociaciones no sirve, no dan soluciones. Estoy pensando también dentro de las diferencias de situación en el tema del Banco del Sur. Hay que acordarse que en el 2008, bajo el impulso de Chávez, nació el Banco del Sur. Se firmó un acuerdo en Buenos Aires, pero el gobierno de Kirchner y bajo la presión del gobierno de Lula no hicieron nada realmente para concretar el Banco del Sur. Y ahora estamos en la situación que conocemos. Hay que reconocer que la situación es difícil. Pensar, por ejemplo, que un compañero que tiene influencia al nivel intelectual, como David Harvey, que es un intelectual comprometido, que es conocido en Argentina, en el Cono Sur, que ha declarado hace 2 meses que no es más posible derrumbar al capitalismo y que hay que salvar al capitalismo, que es la tarea actual, muestra el nivel de crisis del programa, de la perspectiva. Estoy de acuerdo con María Elena, hay que luchar por una perspectiva socialista, es absolutamente fundamental, ecosocialista, feminista, antirracista, internacionalista. Y en ese momento es muy grave de ver que hay compañero de lucha, compañero de viaje, intelectual hasta el momento comprometidos, que están equivocándose de una manera tremenda, cuando al contrario hay que levantar la bandera de la ruptura con el sistema capitalista. No podemos actuar para tratar de salvar un sistema que de manera todavía más acelerada que en los años 30 o al inicio del siglo pasado, nos lleva a la barbarie y al desastre y quizás al fin de la humanidad sobre la planeta Tierra con la crisis ecológica que tenemos ahora. Así que 5 minutos, perdón. Es absolutamente fundamental el papel del KDTM como red internacional, red mundial, en la cual cada organización son soberanas, pero actúan dentro de un marco sobre una plataforma política anticapitalista, feminista, ecosocialista, y que tratan también de llevar la batalla de las ideas en favor de un socialismo autogestionario. Muchas gracias por su atención y voy a tener que dejar la reunión porque tengo que participar a los preparativos de la Universidad de Otoño del KDTM aquí en Bélgica. Bueno, muchas gracias, Eric. Se entiende también que tengas que retirarte. Es una tarea muy importante también en esto que venimos hablando, de poder dar la lucha y la batalla en todos los ámbitos que se pueda.
y vaya si la academia también es un campo todavía en disputa para poder llegar a este mundo sin capitalismo que es tan urgente y necesario. Te agradecemos nuevamente. Ahora le damos paso a Rebeca Oliveira, que está en Uruguay, pero ella es brasilera, es economista y estudiante de la maestría de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que, Rebeca, te damos la palabra. Dale. Saludos a todas y todos. Saludar también a OCEA de TM por la actividad. No sé si me escuchan bien. Ah, sí, se escucha impecable. Bueno, nada, yo quiero hacer una reflexión y aprovechar mucho lo que María Elena habló, ¿no? Sobre la lucha de los pueblos. Y bueno, quiero agregar acá una reflexión sobre la lucha de las mujeres negras, las mujeres en general, pero especificar un poco la lucha de las mujeres negras en un contexto de una problematización en relación a las desigualdades de género y desigualdad de raza, y especificar eso un poco en relación a Brasil, ¿no? Bueno, ¿qué eso tiene que ver con la deuda? Mucho, o sea, hay una deuda social e histórica en Brasil con esos pueblos, ¿no? Con las minorías sociales. Y bueno, en datos, por ejemplo, segundo Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil, son destinados para pagar los intereses de la deuda en torno de un trillón de interés de la deuda destinado a los bancos, ¿no? Del presupuesto público de Brasil, cerca del 40% es destinado para eso, y las otras áreas sociales es destinado un recorte muy chiquitito, o sea, acaso estoy con los datos, ¿no? Salud, 4%, educación, 3%, asistencia social, 3%, trabajo, 2%, o sea, hay que se reparar, ¿no? Hay nítidamente una desigualdad muy evidente a nivel de presupuesto público, y es obligación que el Estado repare ese nivel de desigualdad. Bueno, cuando yo voy a la lucha de las mujeres negras, en términos históricos, en Brasil, ¿qué es que nosotros tenemos? Bueno, Brasil, cuando transitó de trabajo esclavo para el trabajo asalariado, se insertó en una nueva dinámica de división internacional de trabajo. Bueno, no insertó la población negra en ese proceso, ¿no? O sea, la población negra quedó a margen de eso. Y hoy, por ejemplo, segundo el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, cuando va a se calcular quién es la población que representa el trabajo doméstico en Brasil, tenemos ahí que en su grande mayoría es representado por las mujeres negras, ¿no? O sea, ¿qué se evidencia? Bueno, hay un patrón histórico que se perpetuó por un século, una mentalidad esclavocrata, y que hasta hoy nosotros podemos percibir cómo los números reflejan esa desigualdad. Desigualdad en relación al género y desigualdad en relación a la color también, a raza, ¿no? Bueno, y las mujeres siguen, por ejemplo, porque tenemos datos que comprueban que las mujeres reciben mucho menos do que los hombres, y el promedio de nivel de escolaridad es mayor, ¿no? O sea,
y esas mujeres también tampoco ocupan cargos importantes, cargos directivos, cargos ejecutivos, ¿no? O sea, no hay políticas públicas para reparar eso. Bueno, y cuando se compara el nivel de escolaridad de las mujeres negras con los hombres blancos, es asustador, porque los hombres blancos tienen un nivel de escolaridad mucho mayor que las mujeres negras. Entonces ahí también tenemos un patrón histórico también, ¿no? Que evidencia la dificultad que las mujeres negras también tuvieron con pasado tiempo para adquirir determinados niveles de escolaridad. Bueno, y cuando se compara también el nivel, el promedio de escolaridad de la mujer negra con la mujer blanca, se comprueba también que la mujer blanca tenía un promedio de nivel de escolaridad mayor que las mujeres negras. Bueno, y cuando se compara la remuneración, ¿no? De la mujer blanca y de la mujer negra, la mujer negra continúa a recibir nivel salariales mucho menor do que las mujeres blancas, ¿no? Bueno, eso yo estoy trayendo datos de Brasil para mostrar acá cómo nosotros tenemos una sociedad, que un sistema, ¿no? Que es un sistema que tiene clase y que tiene color, ¿no? Que tiene raza, ¿no? Bueno, y tal, o sea, ¿qué quiero decir? El tema que tiene que ver con trabajo doméstico, ¿no? Hay muchas luchas, hay luchas de muchas mujeres negras que en su grande mayoría también es representado por una informalidad muy grande, que intentaron, incluso los gobiernos de PT, encaminaron una PEC para se intentar reglamentar esa situación, ¿no? de trabajo doméstico, como en algunas partes, en otras partes del mundo, ese trabajo es reglamentado. O sea, acá en Uruguay hay una ley de reglamentación de trabajo doméstico, y en Brasil tenemos el trabajo de las diaristas, trabajo de las mensalistas, pero ¿qué pasa? Es que ese nicho, esa población que es representado por esa gran mayoría de las mujeres negras, ellas no tienen esa reglamentación, y por cuenta de eso, o sea, trabaja una gran carga horaria, ¿no? Y tampoco tiene sus derechos sociales garantidos por el Estado. Y bueno, está. Nada, yo quiso aportar esos datos acá y, bueno, y traer también un poco de esa experiencia histórica para poder hablar con ustedes y participar de las discusiones, de las preguntas y todo. Y bueno, nada, muchas gracias. Gracias a vos, Rebeca. Importantísimos esos datos que trajiste y ver, digamos, las distintas intersecciones, ¿no? De lo que tiene la deuda, esta hidra que tiene miles de cabezas y de rostros, que la deuda no es solo un tema económico, sino que atraviesa un montón de realidades. Así que gracias nuevamente por traer esos datos y tu informe. Ahora damos paso con el último disertante, a Julio Bambina. También viene de Argentina, es economista y docente. Así que gracias por estar, Julio. La palabra es tuya. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a hacer un aporte a esta Semana de Acción Global por la Anulación de la Deuda, desde el KDTM a Via Yala, es decir, desde nuestra América. Primer dato,
y corroborado con lo que ya se ha dicho, este gráfico que ustedes ven es información del Fondo Monetario Internacional, y fíjense cómo la solución de la crisis de el 2007-2009 fue un acrecentamiento de la deuda. Muy importante. Y ante perdón, la... Julio, no sé si, creo que no sé si lo están viendo todos y todas al gráfico. No se ve. No. ¿No lo están viendo? No. Acá pasa abajo, viste, en el botoncito verde, que tiene una flecha hacia arriba, ahí se comparte. Sí, un minuto, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, porque había puesto compartir. ¿Ahí lo están viendo? No, hay que compartir y capaz tenés que seleccionar, donde, no te aparece para seleccionar lo que querés compartir. Es que lo acabo de hacer, me llama poderosamente la atención. Te deja. No sé, creo que Luciana sí. Sí, pero está puesto para que pueda compartir, Julio, no sé, no debería poder compartir. Y abajo creo que dice nuevamente compartir. Claro. Y no te deja. Y eso estoy haciendo, pero veo que no aparece. ¿Qué? No está, no se ve. No sé si... ¿Querés mientras lo sigue? A ver. Eso por no probarlo antes, ¿ves? A ver ahora, fíjate ahora que ahí estoy sacando todas las opciones. Ah, a ver. Bueno, un segundo, si no aparece ahora. No, si no me lo mandás rápido por mail y yo lo pongo desde acá, Julio, porque la verdad es que no sé. Bueno. Te lo mando un minuto, entonces. Ay, apuro, no pasa nada. Bueno, mientras también si quieren ir viendo para... Ah, bueno. Ahí perfecto. Puse a grabar de vuelta, solucionado el problema técnico. Ahí vamos, espérame. En presentación sería... ¿Cómo es en presentación acá? Arriba. Bien. Arriba dice, ahí está, muy bien. Bien. Y avanza una más. Adelante, Julio. Bueno, yo no sé si ven mi cursor, por lo menos, porque quiero que vean, este es el crecimiento de la deuda. En rojo, si ven bien, es la deuda pública. Y en azul es la deuda privada. Lo primero que quiero que se vea es el sistema de la deuda, cómo ante cada crisis, la crisis del 2007-2009, se resolvió con un crecimiento muy importante de la deuda pública y de la deuda privada. ¿Se alcanza a ver el cursor? ¿Ven mi cursor? Para no decir miren ahí, miren allá. No, Julio, vas a tener que decir miren a dónde. Bueno, fíjense que abajo dice 2007, 2008, 2009, vean que la línea roja crece de manera importante y la línea azul también, o sea que la deuda privada y la deuda pública crece de manera muy importante en la última crisis. Pero también, si miran al final de la gráfica, en el año 2019-2020, cuando se hace visible la crisis del coronavirus, hay un salto muy importante del crecimiento de la deuda. Si ustedes ven en rojo, aparece el 99%. Quiere decir que la deuda pública mundial es equivalente al 100% del PBI mundial. Eso quiere decir que todo lo que se produce en un año tiene como equivalente la deuda. Y que la deuda privada está en un nivel, mírenlo en azul, el último dato en azul es 144% del PBI. El capitalismo mundial contemporáneo está resolviendo su problema con deuda. Deuda que van a pagar los pueblos. Vamos a la próxima.
Próxima lámina. Ahí fíjense, hay tres grandes bloques en verde y en azul cada uno. Fíjense, el bloque verde representa el gasto público de los países. El primer bloque, verde y azul, expresa lo que pasa con los países capitalistas desarrollados. Miren en verde, el gasto adicional por coronavirus es algo así como cercano al 10%. Pero el gasto de capital propio, préstamos y garantías, llega a más del 11%. O sea, los principales países capitalistas del mundo están resolviendo entre aspas, dirían en Brasil, el tema de la crisis contemporánea. Los países de economía emergente, lo que está en el medio, tienen menor capacidad de gasto público y mucho menor gasto, muchas menos posibilidades de endeudarse en capital propio, en préstamos o garantías. Y ni hablar el tercer bloque de los países de economías en desarrollo o de bajo ingreso. Esto es la mayoría de África, buena parte de América Latina y el Caribe. Es decir, los que no son los países emergentes de América Latina, en el medio estaría México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, pero el resto de América Central, del Caribe, estaría acá en este tercer bloque de columnas, para que veamos la distinta capacidad de resolución de los problemas que hay en los países capitalistas desarrollados, primer bloque de columnas, respecto de los emergentes y respecto de los países más empobrecidos, dependientes y en desarrollo. Siguiente columna. Bueno, esto corroboró datos que dijo Eduardo Lucita hoy. La deuda mundial viene creciendo a un nivel voluminoso, principalmente en los países capitalistas desarrollados respecto de los emergentes. Ahí tienen los últimos datos de la deuda argentina, donde se destaca el sector público, el sector privado, pero fíjense con los multilaterales. Mucho se habla de la deuda con el Fondo Monetario por 44.500 millones de dólares, cuando la deuda con todos los organismos multilaterales es de 72.500 millones de dólares. Yo quiero llamar la atención sobre eso porque es una deuda muy elevada. Y Argentina está en el centro del debate con una Nuestra América que está en el epicentro del COVID-19. ¿Por qué está en el centro del debate Argentina? Porque está en el medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por el pago de la deuda. En primer lugar, el fondo quiere cobrar. Y aún cuando Eduardo decía que la pelota se va a patear para después de la gestión de gobierno actual, la idea del Fondo Monetario es cobrar el 100% de la deuda, para lo cual está induciendo un ajuste que existe en la economía argentina y que claramente queda evidenciado en el ajuste de las jubilaciones y de los salarios. Solo basta ver la actualización del salario mínimo que se planteó esta semana en la Argentina, donde se establece que para comienzos del 2021 recién habrá un nivel de salario mínimo en el orden del 40% de la canasta. Eso es ajuste hoy. No ajuste para después, según sea el plan de facilidades extendidas que plantee el Fondo Monetario Internacional. Y en el centro de lo que está la presión del Fondo Monetario son las reformas estructurales. Coincido con Eduardo de que el fondo parece más bueno, pero es el mismo. Y tan es el mismo que va a acompañar la presión de los capitales más concentrados por la reforma laboral y la reforma previsional. Miren, mientras estamos hablando, hay una corrida sobre la divisa en la Argentina. El dólar está cotizando en el mercado paralelo ahora a 178 pesos por dólar, porque es una presión de parte del poder más concentrado en la Argentina por una devaluación. Y la devaluación es un ajuste, es una transferencia de recursos de trabajadoras y trabajadores
a los sectores más concentrados del poder económico en la Argentina. Pero junto con la Argentina el tema es América Latina. Fíjense que el fondo, en los préstamos que ha dado ahora, en los últimos meses, para resolver el tema del coronavirus, están los países latinoamericanos. Chile, Perú y Colombia, como los más endeudados ahora en el marco del COVID con el Fondo Monetario Internacional. Solo se agregan a estos tres países de América Latina Polonia por parte de Europa, y ustedes saben que Polonia no figura entre los países capitalistas más desarrollados. En fin, tanto el Fondo Monetario Internacional como otros países capitalistas desarrollados están proponiendo la condonación de la deuda de los países más endeudados. Yo quiero poner en evidencia que aunque ellos proponen la condonación, una condonación misérrima para países muy endeudados, los pueblos estamos planteando la suspensión de pagos y auditorías de la deuda con participación popular. Este es un tema político por excelencia. No se trata que el poder nos condone la deuda, no queremos el perdón del poder, sino generar conciencia social colectiva para suspender los pagos y auditar por parte de los pueblos ese endeudamiento. La próxima. Ahí tienen lo que pasó entre el 2016 y el 2018. Esto es una información del Banco Central, de ese informe que aludía Eduardo Lucita, un informe de mediados de mayo de este año del Banco Central. Fíjense cómo Argentina a la cabeza de los colocadores de bonos soberanos en los mercados internacionales de deuda, por encima de Arabia Saudita, de Indonesia, de México, de Qatar, de Omán. En fin, Argentina viene estando en el epicentro del endeudamiento como problema. Y esto el gobierno argentino lo sabe. Esto es información del Banco Central a pedido del Poder Ejecutivo. La que sigue. Aquí tienen la evolución del endeudamiento público de la Argentina. Y ustedes fíjense cómo se queda claro el desendeudamiento que se planteó por los gobiernos kirchneristas, pero es un desendeudamiento que solo llega hasta el 2011. Desde el 2011 hasta el 2015, último gobierno de Cristina Fernández, la deuda fue creciendo desde el 40% del Producto Bruto al 52,6%. Y obviamente, durante los gobiernos kirchneristas, gobiernos macristas, saltó del 53% al 90% de la deuda, marcando un nivel de solución de los problemas del gran capital que actúa en la Argentina con endeudamiento. Aquellos que plantean que Macri fue un fracaso, no fue un fracaso, sino que le transfirió al conjunto de la sociedad la apropiación de la renta nacional generada por el trabajo de argentinas y argentinos. Vamos a la próxima. Bueno, acá están los datos del endeudamiento, cuánto es la deuda pública, la deuda privada, en bonos, etc. Vamos a la próxima. Aquí tienen cómo crecieron los intereses de la deuda pública. Estos son datos del Ministerio de Economía de la Argentina. Fíjense la columna en celeste del año 2015, lo último que pagó el kirchnerismo es el 1,3% respecto del Producto Bruto en la Argentina, y fue creciendo en el 16, en el 17, en el 18 y en el 2019, hasta representar 3,4% del Producto Bruto. Es decir que de todo lo que se produce en la Argentina, cada vez se paga más en intereses de la deuda, es decir, trabajo social de la Argentina, riqueza socialmente producida y que no se destina a resolver ni alimentación, ni salud, ni educación, ni vivienda de los pobres de la Argentina, sino que se atiende la demanda de acumulación del capital transnacional. No fue un fracaso la política de Mauricio Macri,
No es un fracaso el capitalismo en la Argentina, tiene mecanismos de transferencia de recursos de los pobres a los sectores más concentrados. Vamos a la siguiente. Aquí tienen en una torta lo que es el conjunto de la deuda. Si alcanzan a ver en la parte baja, en un color celeste grisáceo, están los títulos de moneda extranjera por ley extranjera, que dice 24%. Espero que puedan leerlo. Lástima que no tengo el cursor. Si Luciana se anima y usa el cursor, puede, o el mouse de ella, puede mostrar ese 24% que está abajo. Eso es lo que se ha negociado. Muy bien, eso, Luciana. Eso es lo que se ha negociado con los acreedores externos. Y al lado, el lila, que es un 15%, son títulos en moneda extranjera de ley local. Ese 15% más el 24%, marcá los dos triangulitos, las dos tortitas de pizza, eso es lo que se ha renegociado. Con lo cual, compañeras y compañeros, miren todo lo demás. Todo lo demás es también deuda. Cuando se dice el éxito de la renegociación, es apenas la renegociación de un 40%. Ahora está en discusión la parte con el Fondo Monetario Internacional, que es el celeste, pero todo lo demás es deuda que se tiene con organismos nacionales, que son pagar todo eso, aun cuando se tire la pelota para adelante, es ajuste hoy, mañana y pasado. Por eso llamo poderosamente la atención del peligro de lo que esto representa. Vamos a la siguiente. Miren, esto es una discusión, hoy en la Argentina se discute que en la Argentina no hay dólares. Yo acá, fíjense el título, dólares hay y en cantidad en la Argentina. Quiero concentrarme en esta parte para convencernos nosotros, primero hay que convencer al activismo militante, al colectivo militante, para luego salir a disputar en la sociedad el sentido común. Este cuadro es... está en el proyecto de presupuesto que se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Si ustedes lo es bastante simple, fíjense que lean el último renglón. El saldo comercial favorable del 2019 fue de 13.000 millones de dólares. Es decir, que Argentina exportó más que importó. Luciana, si me seguís con el cursor, mostrá las... volvé. Con el cursor, mostrá los 13.000 millones de dólares que hubo de superávit comercial en el 2019. Si podés mostrarlo, sería bueno. Con tu curso, eso, muy bien, espero que se vea. Pero miren, en el 2020 va a haber un superávit de 17.000 millones de dólares. ¿Quién dijo que no hay dólares en la Argentina? Incluso, si hubiera tiempo, explicaría que esto es por malas razones. Pero hay dólares, y en el 2021 se presupuestan 15.000 millones. Y en el 2022, 14.000 millones. Luciana, si podés mostrar. Y en el 2023, 12.000 millones. ¡Sumen! Estas son todas sumas para cifrar. 13.000 más 17.000 más 15.000 más 14.000 más 13.000. Hay dólares en la Argentina. Hay muchos dólares. La pregunta que tenemos que hacernos, la pregunta que tenemos que llevar a discutir al conjunto de nuestro pueblo, es quién se apropia de estos dólares. Estos dólares no quedan en el Banco Central como reservas internacionales para un destino alternativo, sino que son apropiados privadamente. Hay que desmitificar lo que ocurre en la Argentina. Vamos a la próxima placa. Ahí tienen ustedes, miren este dato. Este dato es del Banco Central, de este informe del Banco Central. A veces nosotros hacemos discursos políticos generales. Yo quiero que vean los datos. Miren, aquí hay, si miran los 10 mayores fugadores de capital de la Argentina, top 10 dice. Top 10, si podés marcar eso. Top 10, 10 personas, 10 individuos, 10 caben en una sala pequeña, 10 son menos de los que hay en esta sala ahora. Fugaron 7.945 millones de dólares, mostralo, Luciana. 7.945 millones de dólares. ¿Cuánto van a recaudar si se aplica el impuesto a las grandes fortunas, que es un aporte voluntario?
menos de la mitad de eso, y van a abarcar a unas 10.000 personas. Vamos al último renglón, el último renglón donde dice top 10.000. 10.000 compradores de divisas, 10.000 entre el año 2015 y 2019, fugaron 54.879 millones de dólares. Me agarro la cabeza. ¿Se dan cuenta? Esto está en el Banco Central, esta información está, ese dinero está en pocas manos, 10.000 personas caben en un estadio deportivo pequeño del interior de nuestro país. Muestro este cuadro porque el impuesto a las grandes fortunas dice que va a recaer sobre 10.000 personas. Bueno, vayan a estas 10.000 personas, no perdamos tiempo. Estas 10.000 personas tienen 54.900 millones de dólares. Fíjense el título del cuadro, dice compradores netos de activos externos del sector privado. Esto está en billetes, en divisas, entre el 2015 y el 2019. Vamos al cuadro que sigue. Yo quiero transmitir indignación, compañeras y compañeros. Eso es lo que estoy queriendo mostrar y señalar que hay datos, que no es discurso político, sino que estos datos están justo hoy, que hay una corrida contra el peso para inducir una devaluación que solo le sirve a los grandes exportadores. Miren, vamos solamente al año, a diciembre del 2019, que es la última columna. Si, Luciana, si la mostrás para que todos vean, la última columna. En rosadito, el rosadito tiene que ver con los depósitos de argentinos en el exterior por 44.000 millones de dólares. Supongamos que no podemos ir por eso, porque eso está afuera. Eso está depositado en Uruguay, está depositado en Estados Unidos, está depositado en Suiza. Bueno, pero podemos ir por lo celestito. ¿Ven lo celeste? Mostrar el celeste, Luciana. ¿Saben cuánto es eso? 179.000 millones de dólares que están en las cajas de seguridad, en los colchones, en las latas de la cocina, en el jardín, en el fondo, donde ustedes quieran. Es mucho el dinero, los dólares, euros o monedas extranjeras que están en manos de argentinos. Esto es información oficial. Miren, la fuente es el Banco Central de la República Argentina. Yo quiero insistir que no es un discurso extraviado, es un discurso indignado, sí, porque los recursos están. Y claro, esto es, demuestra la insensibilidad de los que muchos tienen en la Argentina. El que quiera ver este informe, lo busca en internet, en el Banco Central de la República Argentina, que es de muy fácil acceso. Y vamos a la que sigue. Final de la propuesta. Lo que tenemos que hacer nosotros, como sugería Eric, María Elena, Rebeca, Eduardo, es radicalizar nuestra propuesta, animarnos a instalar con más fuerza la denuncia del sistema de la deuda. El sistema de la deuda nos condiciona en sentido absoluto y profundiza la dependencia. Necesitamos articular la lucha de la deuda junto a otros. La deuda de las trabajadoras y los trabajadores esta semana, bueno, tendríamos que incrementar la denuncia con esa mísera actualización del salario mínimo vital y móvil, luchar por las paritarias sin techos, luchar para que la transferencia de recursos no se haga desde los pobres a los más enriquecidos, articular la lucha de las barriadas populares por vivienda, por alimentación, por salud, por los derechos. Cuando nos dicen que no hay dólares, que no hay recursos, no es cierto. Recursos hay, lo que no tenemos es poder político para arrancarle a los poderosos esos recursos. Por eso, como varios han sostenido, el contenido de la radicalización de nuestra propuesta es anticapitalista, antiimperialista, contra el patriarcalismo, el colonialismo y toda forma de discriminación. Por eso, mi mensaje para el debate, para que nos animemos a ganar las calles en el sentido que hoy se puede ganar las calles, que es ganar en conciencia, es extender
esta semana de acción en defensa de los pueblos, denunciando lo que representa la deuda como un mecanismo de dominación y de dependencia. Hasta ahí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Julio, clarísimo y contundente en tu exposición. No queremos alargar mucho más esta conferencia, pero sí quizás abrimos el debate para una o dos preguntas para que no sea muy extenso, pero tampoco queremos dejar a los participantes sin intervenir y sin poder tener un pequeño intercambio con los expositores. Así que les parece, si levantan la mano o en el chat comunican alguna pregunta o alguien que quiera participar. Abrimos unos 15 minutos así para poder intercambiar, si les parece. Si alguien tiene una pregunta, algún comentario, se anima a hablar. Sí, hola. Sí. Sí, una pregunta es corta, así sencilla. ¿Cuál es la participación que tiene el sector primario de la economía o extractivo, sobre todo de las empresas transnacionales, en la conformación de las deudas públicas y privadas? Ay, no sé si quieren contestar. No sé si la pregunta refería a algún expositor específicamente o era para cualquiera. No, en general. En general. Bueno, no sé si Rebeca, María Elena, Julio. Rebeca, María Elena, con gusto. Yo digo, escuchemos, ahí hay Priscila, está levantando la mano. Escuchémosla, Priscila, y después contestamos. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, se escucha. Bueno, soy Priscila, hablo desde Brasil y me gustaría agradecer por este momento de reflexión tan importante y también de impulso a la movilización, como bien habló Julio al final de su excelente exposición, pero también María Elena y también Eric y Eduardo y también Rebeca. Y hablo de Brasil y soy integrante de la Auditoría Ciudadana, también hago parte del CADTM como integrante de la auditoría, y me gustaría felicitar por los 30 años de la lucha contra el sistema de deuda en su totalidad. Y como muy bien habló María Elena, es importante, y tú también, Nicolás, ¿sí? Es importante tener en perspectiva la lucha en contra del sistema de deuda en su totalidad, o sea, en su amplia y sus diversas dimensiones. También la red de cátedras e instituciones sobre estudio de deudas, que es coordinada por Ramiro Chimures, del Uruguay, también conmemora hace 5 años, este 2020, y también la Auditoría Ciudadana, que ha compartido de esta lucha, ha jugado un papel muy importante en la lucha contra el sistema de deuda en Brasil, pero en América Latina y también en la situación de Grecia. Completa en este año 20 años de una lucha muy intensa en contra de este sistema, que ha sido responsable por toda la situación de miseria y de empobrecimiento de Brasil y del mundo entero, porque nosotros desde el sur somos países muy ricos de recursos de cultura, de todo, pero somos empobrecidos por políticas desde el capital. Bueno, y en relación a la pregunta, me gustaría hacer una pregunta general, puede ser Julio o también María Elena o Eduardo, porque yo pienso más específicamente sobre el caso de Argentina. Bueno, hoy en Brasil, en la realidad, desde el inicio de los años 90, ha cambiado, o tal vez podemos decir, la expresión o tal vez la estrategia de dominación del capital
financiero y del capital de manera general en términos de la dominación del sistema de deuda. Por ejemplo, ahora el tema de la deuda externa en Brasil ha sido internalizado, o sea, tenemos una deuda doméstica en moneda local que es muy más significativa, expresiva, que la deuda externa en términos de moneda extranjera. Pero esto no ha cambiado nuestra situación de dependencia económica, política, de subordinación al sistema de dominación. Entonces sigue en el orden del día, aunque la fase, digamos, el contenido de deuda sea más deuda doméstica, interna, sigue en el orden del día las medidas de austeridad con varios modelos, digamos. El superávit fiscal primario, ahora tenemos leyes que ha impuesto en la propia Constitución mecanismos de control del Estado para atender las políticas sociales de manera más agresiva. Entonces me gustaría saber las estrategias y reflexiones que han tenido Argentina sobre el tema también de la importancia de analizar no solamente la deuda en su dimensión externa, sino la deuda como un todo, la deuda pública y sus diversas formas de manutención de la dominación. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde Brasil. Sigamos en la lucha. Muchas gracias, Priscila, muchas gracias por recordar todas esas fechas muy importantes que se conmemoran este año, en este año tan especial. José Luis había pedido la palabra y capaz cerramos con estas tres preguntas. Sí, concretamente agradecer a todas y todos, los informes han sido realmente muy claros, muy contundentes y además propositivos, ¿no? Lo cual realmente hace falta, propuesta. En el caso de la provincia de Chubut, comento sobre todo para Rebeca, Priscila, que no viven aquí, tenemos una crisis ya de hace 2 años y medio que tiene que ver también con la deuda pública de la provincia. Hoy en Argentina hay 11 o 12 provincias que están con problemas graves porque se les permitió endeudarse, y bueno, en la misma lógica que acá bien se planteó. Anoche mismo tuvimos una situación muy tensa con nuestros gremios en Casa de Gobierno. Temprano hoy salimos a manifestar a las calles y en Chubut, con la ayuda justamente de Beatriz, María Elena, hemos desarrollado la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda, y sin embargo toda la dirigencia política, sin distinción partidaria entre los que hoy ocupan el gobierno, tanto como oficialismo u oposición, se niegan a discutir eso, y nosotros venimos ya hace muchos años denunciando esto que ustedes bien han planteado, ¿no? Que esa es la deuda en un estado que es la cuarta provincia exportadora del país, con empresas sumamente ricas, la mayoría están en esas primeras 10.000 personas que marcaba Julio, prácticamente no tienen carga impositiva. O sea, el Estado les favorece con un sistema tributario absolutamente regresivo, y el mismo Estado que les garantiza esa acumulación de riqueza, esa enajenación de la riqueza de los chubutenses, es el que después, para sostener su administración, toma deuda con todos los condicionantes que bien marcaron ustedes. O sea, evidentemente hay que seguir haciendo docencia para que todas y todos comprendan esto que ustedes bien han marcado. Y yo había dejado también en el chat algunas otras inquietudes, porque he leído informes que, sobre todo respecto de Europa y respecto de Estados Unidos, hablan de una deuda familiar, aparte de la deuda privada que se asume de los grupos, hablan de que el endeudamiento por intentar sostener la calidad de vida de la clase trabajadora es tan alto
que tiene realmente parámetros que ya afectarían la economía. O sea, en Europa se habla de más del 100% del PBI europeo, en Estados Unidos se habla del 75%, y bueno, mi duda era si eso está contabilizado dentro de lo que se habla como deuda privada o es directamente aparte. Nada más, y muchísimas gracias. Gracias a vos, José Luis. Así que bueno, dejamos los micros abiertos para que María Elena, Julio, Rebeca, no he conectado ya a Eduardo, pero para que puedan contestar y hacer un resumen de los tres comentarios y preguntas que hicieron recién los compañeros y las compañeras. No sé quién quiere empezar. Bueno, en relación a la última pregunta, empiezo por la última. Todas esas deudas se consideran deudas privadas. Dentro de las deudas privadas, nosotros tenemos en cuenta desde las deudas con tarjetas, a las deudas, a los microcréditos, a todas las deudas que se contraen, por ejemplo, los estudiantes en Chile. Eso está dentro de la categoría de deuda privada. A mí lo que por ahí me preocupa mucho, porque nosotros, la verdad que somos pocos a veces trabajando, tenemos material para empezar a realmente hacer auditorías y aprender y tener elementos. Yo compartí hace pocos días y pongo a disposición de todos los que están acá participando el material tan valioso que nos enviaron desde Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil, donde vienen investigando desde, como yo mencioné, que se conformó en el 2000, ¿verdad? Los chicas pueden... y tienen una investigación, sobre todo de los procesos de endeudamiento estatales, que son lo mismo por estados, que es lo mismo que las provincias, que se aplican perfectamente a nivel nacional. Pero lo que nos falta mucho es poder agarrar los números, o por lo menos acceder, como hizo Julio, tan detalladamente este análisis. Así que no sé, José Luis, si están dentro de las deudas privadas. Nosotros cuando denunciamos deudas privadas, denunciamos y que incluso que afectan muchísimo a las mujeres, hasta tienen relación con los feminicidios y tienen relación con todo lo que pasa a las mujeres, a los estudiantes, y bueno, hoy realmente se está comiendo, porque se está debiendo eso, se están pagando los servicios. Después, en relación a, yo no me quedó muy claro la pregunta de Priscila, se la dejo para Julio o para Rebeca. Bueno, y la pregunta, la primera de Rodolfo, ¿verdad? Gómez Mederos, Rodolfo. Bueno, tiene apagado el... Sí, sí. ¿Qué tal, Rodolfo? Hay mucho por investigar, reitero. Yo no tengo la información, podría intentar darte la información concreta. Te estoy hablando desde Rosario, es donde están las mega empresas exportadoras. La relación, digamos, es doble con el tema de la deuda, porque están ganando cada vez más, encima se les... baja las retenciones, no como tienen capacidad, digamos, están por encima de las grandes, el poder hegemónico global está por encima de los gobiernos, por lo tanto ellos no están liquidando y realmente el rol que están cumpliendo en relación a la deuda, tanto si lo vemos desde la profundización del modelo productivo, ustedes también lo ven desde donde viven, y en relación al poder que tienen para, si se les ocurre no liquidar o no vender, tienen el poder, tienen absolutamente el poder. Por eso la importancia, digamos, de desenmascarar y de constituir poder popular para que se puedan ir tomando medidas realmente y no como la situación en que estamos, que se avanza y se retrocede, se avanza y se retrocede como pasó con Vicentín.
tal vez Julio vos podés explicar un poco más, pero yo me puedo comprometer con gente de acá de Rosario a trabajar el tema con números realmente en relación a esto. Bueno, nada, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, nada, que para mí la pregunta de Priscila fue más específica a nivel de Argentina, o sea, así que yo pueda contestar. Y la pregunta sobre la participación de los sectores extractivos en la economía, ¿no? Que fue la última pregunta de ese compañero que María Elena contestó. Yo puedo dar como ejemplo, por ejemplo, las empresas extractivas que están haciendo ahora en la Amazonía, en Brasil, ¿no? El agronegocio, todas estas empresas, o sea, toda la ganancia que tiene de extraer el máximo que puede y no respetar los pueblos, y el cuánto que los indígenas, ¿no?, están perdiendo sus tierras, más lo que ya perdieron. Y bueno, yo no tengo cómo aportar datos ahora, pero desde que ya estamos acompañando a nivel mundial, ¿no?, lo que esas empresas extractivas están haciendo con Brasil, ya tenemos una idea de cuánto, o sea, de cuánto están sacando, ¿no?, de nosotros. Bueno, y sobre la pregunta de, no, está con la cámara apagada, pero sobre el endeudamiento de las familias, sí, ese número también muy alto en Brasil, en los gobiernos de PT, ¿no?, donde se disponibilizó una gran cantidad de crédito para que las familias pudiesen tener acceso a los bienes de consumo y todo. Pero qué pasa es que hubo, ¿no?, un aumento de endeudamiento de esas familias. Y siempre va a haber interés del empresariado privado en la participación de eso, tanto que en Brasil también la lógica de se privatizar las instituciones públicas, ¿no?, con el mismo modelo económico de que hace en Chile y de que hace acá también en Uruguay, de forzar a los individuos a tener que pagar, ¿no?, contraer una deuda para tener que pagar sus estudios. Y bueno, y, o sea, eso, la persona se torna un esclavo de ese sistema, ¿no? Y está. Bueno, yo paso la palabra para Julio. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy interesante los tres planteos. Empiezo de atrás para adelante. La pregunta de José Luis sobre la deuda privada es muy importante porque hay una intencionalidad de endeudar a las personas y a las familias. Fíjense la propaganda constante que se hace en la Argentina para usar las tarjetas de crédito, para tomar préstamos, se popularizaron los préstamos ahora 12, etcétera, como que la solución es endeudarse. Y yo quiero que recuperen, la crisis del 2007 empezó llamándose como de las hipotecas, porque las personas que habían tomado los créditos personales para vivienda en el 2001, 2002, son los que no pudieron pagar. ¿Qué pasó con esa gente en Estados Unidos, en España y en muchos países del mundo? Perdieron la vivienda. ¿Pero qué pasó con los bancos? Los bancos fueron rescatados por los estados. No hubo crisis de los bancos. Con lo cual, el crédito familiar, personal, es una forma
que tiene el capitalismo concentrado para ir para adelante. Eso pasa en la Argentina, pasa en Brasil, pasa en toda América Latina, pasa en el mundo contemporáneo. Es muy importante el tema de la deuda privada. Y el crédito está haciendo funcionar al capitalismo mundial. Por eso es sistema de la deuda. Está muy bien que se plantee que es deuda pública, deuda de las empresas y deuda de las personas, de las familias. Si alguien se endeuda, son los más pobres. Y los más pobres terminan hipotecando su presente y su futuro. Segunda cuestión, Priscila. Te preocupas por la deuda interna. Yo marqué en la torta de la deuda, mostré que lo que se conoce de la negociación argentina era la negociación en divisas con acreedores externos de legislación extranjera y de legislación nacional. Pero mostré que el resto de la deuda es deuda que se tiene con organismos nacionales, que en general la prensa en la Argentina, el gobierno en la Argentina, subestima, porque eso es una deuda intraestado que se resuelve con emisión monetaria, y la emisión monetaria la termina pagando el conjunto del pueblo argentino por vía del mecanismo de la inflación. Con lo cual la deuda interna en la Argentina también es muy fuerte. Por eso nosotros insistimos en deuda pública. Importa la deuda en su conjunto, no solo la externa, que como muy bien dijo Eduardo Lucita, no es tan importante. En Argentina está en torno del 53% del PBI. No es tan importante si la comparás con la de Estados Unidos, que es del 114%, o con la de Japón, que es del 250%. O sea, Argentina no debe casi nada en relación a Estados Unidos o a Japón, o a Francia o a Alemania, pero somos un país dependiente, subordinado a la estrategia de dominación, no solo de la geopolítica, sino de las corporaciones transnacionales. Y eso me lleva a la tercera cuestión, que fue la primera, la de Ramón, rebautizado Rodolfo. Ramón Gómez Medero nos preguntaba por el sector primario de la Argentina, y en realidad no es un sector primario, es primario industrial, es parte de la dominación en la Argentina. Cuando yo mostré el top 10.000, esas 10.000 personas que fugan capital por esa cifra gigantesca que mostramos, estamos hablando del sector hegemónico en la Argentina. ¿Y quién es el sector de la hegemonía económica y política en la Argentina? El sector del agronegocios, que no es solo la sociedad rural en el sentido de los terratenientes, son las transnacionales de la biotecnología y la alimentación. Son los grandes pulpos exportadores de capital transnacional asociados a los grupos económicos locales. Pero no es solo el agronegocio, es la mega minería a cielo abierto, con la extracción y producción de oro, tierras raras, muchos otros metales, donde la Argentina, sin ser un país minero, crecientemente se está transformando en un país explotador de extracción de minerales para la exportación. Pero también es hidrocarburos. Piensen que Argentina siempre fue un país dependiente del ingreso de petróleo y en los últimos años liquidó sus reservas internacionales de hidrocarburos exportándolos de la mano de la apropiación de Repsol, de la principal empresa petrolera de la Argentina. Y ahora Argentina está abierta desde la negociación secreta de YPF con Chevron, última etapa del gobierno Cristina Fernández de Kirchner, potenciada por el macrismo y con gran expectativas ahora, el presidente largando ayer desde el sur un nuevo proyecto para la explotación del gas en la Argentina. Por lo tanto, en la Argentina el núcleo del poder es el agronegocio, la mega minería, la energía, el sector hidroeléctrico y la industria de exportación, especialmente la industria automotriz. Más allá de la alicaída industria automotriz, más del 70% de los autos que se arman en la Argentina se exportan, con lo cual la inserción internacional, y digo automotriz, pero podría ir
a la línea blanca, a electrodomésticos. La industria de ensamble en la Argentina es una industria de exportación. Por eso, Ramón, a tu pregunta, cuando nosotros le ponemos nombre de poder económico a todos esos datos que yo puse de fuga de capital, son ellos mismos. Por eso yo insisto que el capitalismo argentino funciona, funciona muy bien para la transnacionalización del capital. Nuestro pueblo genera una masa de riqueza gigantesca que no es aprovechada ni siquiera para la acumulación capitalista en el interior, sino que contribuye y reditúa la acumulación capitalista transnacional. Por eso es que en Argentina se podía hacer una política de carácter alternativa. Y por eso es tan importante denunciar el sistema deuda. Y hablo de la Argentina, pero no es distinto en Brasil. Miren, la CEPAL viene señalando que desde el 2011 América Latina no es destino de inversiones externas, salvo las oportunidades que se desarrollan para el saqueo que hay sobre nuestros países. Recientemente la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que desde el 2015 están bajando brutalmente las inversiones externas en todo el mundo, mucho más en América Latina. Solo un país figura entre los 10 principales receptores de inversión externa directa en la región y es Brasil. Pero Brasil también está en un proceso de desindustrialización, reprimarización, porque la burguesía local que actúa en nuestros países, sea México, sea Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, todos los países con mayor desarrollo relativo en la región, tienen una actitud parasitaria de acumulación en el exterior, fugando capitales, invirtiendo en el exterior, siendo parte de la transnacionalización. Hay estudios de organismos internacionales y de investigadores de todo el mundo que muestran cómo hay una tendencia al parasitismo en nuestra América en su conjunto y que lo que se privilegia es la especulación. Por eso, en este momento en la Argentina, donde pareciera que hay tantos problemas, y claro que hay problemas, 40% de pobres, 13% de desempleados, para tomar el dato oficial, pero los datos serían mucho mayores. En ese mecanismo hay una deliberada acción para no pagar impuestos a las grandes fortunas, hay una defensa de las clases dominantes de la propiedad privada para que no se expropie Vicentín, hay una intención deliberada por ganar a sectores medios y a sectores populares para el proyecto del gran capital. Por eso creo que nosotros tenemos que salir más a la ofensiva con un discurso político, ideológico, ser mucho menos dubitativos y tener más confianza en que la riqueza social está generada por el pueblo de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Argentina, y que esa riqueza hoy está siendo apropiada por un núcleo muy concentrado de capital transnacional que incluye a las clases dominantes que actúan y viven en nuestros países. Por eso se requiere denunciar al sistema de deuda como parte de una integralidad de un proceso de explotación de fuerza de trabajo y de saqueo de los bienes comunes. Hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por tu última exposición, Rebeca, María Elena, también por contestar las preguntas. Vamos a ir cerrando esta actividad, que le recordamos que se enmarca dentro de la Semana de Acción Global contra las Deudas Ilegítimas. Queremos agradecer a los expositores y las expositoras, a Rebeca Oliveira, a María Elena Saludas, a Julio Gambina, a Eduardo Lucita y a Eric Toussaint por sus excelentísimas exposiciones y sus aportes, que no quedaron, como dijo muy bien, en la epidermis o en el análisis o en la protesta, sino también en la propuesta, que es muy interesante para llevarnos a la acción y conmemorar también y saludar a todas las organizaciones que cumplen años en este año que, bueno, nos tiene en esta distancia virtual y social, pero esperemos que nos encuentre también en el 2021 en las calles también. Este encuentro tampoco podría haber sido posible sin la coordinación de María Elena Saludas,
que convocó también a varios expositores, a Ramiro Chimuris, que está en Uruguay también, y muchísimas gracias a Luciana Giotto por el soporte técnico, que también sin ella podría haber sido posible, y a todos los que participaron por los comentarios y también estuvieron atentos, les agradecemos. Así que vamos cerrando por acá y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Saludos. Chao, Felicito. Saludos, compañeros. Gracias, igualmente. Un fuerte abrazo a todos.